Gracias, amigos del deporte, y sobre todo gracias a esos amigos que todos los lunes a esta hora nos acompañan en otra emisión de Martín Diego, su fundación. Al compás del tema El Inmortal, comenzamos el programa de hoy, tema que fue creado por Julián Fernández. Pero antes de comenzar, quiero recordarles que tenemos el primer evento importante que organiza la Fundación, que es la Conferencia de Medicina y Ciencias del Deporte, que va a ser el 24 de abril a las 10 de la mañana, con tres importantes médicos y conferencias diferentes que van a ser vitales para todos estos profesionales del deporte en esta, en que se dedican a todo lo concerniente a la disciplina deportiva. Y aquí está el primer médico. Usted sabe que esto a veces se demora. Son cosas de la tecnología. Hola, mi nombre es Julio Díaz, soy médico especialista en medicina del deporte y los estoy invitando a participar el próximo 24 de abril en evento patrocinado por la Fundación Martín Diego sobre temas de medicina deportiva. Yo estaré hablando sobre muerte súbita en el deporte. Un saludo y los espero. Y para iniciar las nueve entradas de Martín Diego, su fundación, voy a llamar a mi colega, mi compañero de equipo, al orgullo de Torreón, Aaron Argüello. ¿Qué tal? Quiero saludarte, Gilberto, a ti y a todos los amigos que están con nosotros en Martín Diego, su fundación, en un programa muy especial que hemos preparado para todos ustedes, con mucho, mucho para platicar, muchos temas interesantes, incluyendo, por supuesto, esta cuestión que uno diría ya no debería darse en pleno siglo XXI, pero vaya que la situación racial pues sigue siendo un dilema allá en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, ¿no? Pero bueno, en lo que nos atañe es precisamente en el béisbol de las grandes ligas, y ya es muy lejana aquella fecha cuando Jackie Robinson rompió la absurda barrera del color, pero hoy seguimos viendo pues que sigue pesando, ¿no? El color que tengas tú en tu piel para los méritos que te dan allá en el béisbol de las mayores. Bueno, el 15 de abril de 1947 este hombre rompió la barrera del color, pero no creo que sea tan así un problema racial. Evidentemente hay otros ángulos que vamos a analizar acá en este programa, Aarón, porque detrás de esta ausencia de los peloteros afroamericanos, que uno dice la desgracia para uno es la suerte para otro, ha subido muchísimo los peloteros latinoamericanos. Y hoy en día apenas hay un 10% de afroamericanos en los equipos, en comparación en 1980 y tanto, que había era el 30%. Pero vamos a ver lo que dice LaTroy Hawkins. Estas son las declaraciones que hizo para ESPN. Dice LaTroy Hawkins, lanzador de Grandes Ligas de 1995 a 2015, asistente especial de operaciones de los Twins en la actualidad. Como pelotero afroamericano en Minnesota, nunca tuve problemas, pero tan pronto como salí de Minnesota, cuando firmé con los Cachorros en 2004, fue cuando salieron a la luz todos los problemas raciales. Empecé a recibir cartas, incluso correo expreso, solo para insultarme y llamarme cartas de odio por correo expreso. Alguien pagó en aquel entonces, creo que eran $11.45 o $11.15 para poder enviarme cartas llenas de palabras de odio por correo. Después de recibir tantas cartas, uno de los chicos en el camerino comenzó a abrirlas por mí. Guardé una sola carta llamándome. Esa fue la única carta que escogí para leer. Me dije a mí mismo, me voy a quedar con esta. Esta persona insultó a mi madre, a mi abuela, nos llamó. No podía creer cómo alguien que ni siquiera conoces te puede odiar de esa manera. A las personas racistas no les importa qué posición juegas. Bueno, esta es la opinión de LaTroy Hawkins, es cierto, pero hay que recordar que los derechos civiles en los Estados Unidos no se hubiera podido lograr sin una gran mayoría de población blanca hubiera apoyado a Martin Luther King en esta cruzada. Y hay estados que son muy racistas, por ejemplo, los estados del sur son bastante racistas.
Y de verdad que yo me sorprendí bastante cuando leí estas declaraciones, porque yo pensé que el problema racial en el béisbol ya se había extinguido. Hawkins, un lanzador que además tuvo una carrera muy larga y pasó por equipos importantes, incluyendo los dos que tienen su sede en la ciudad de Nueva York, ¿no? Una ciudad que uno diría no debería tener ese tipo de problemas, siendo pues quizá la ciudad más cosmopolita de todo nuestro planeta. Sin embargo, mira, también pasó por ese tipo de situaciones y bueno, pues no se puede extinguir del todo. Ahora, hablabas del tema de los afroamericanos y hablabas de los 80 y tantos, quizá del 85 al 95. Recordamos que las grandes estrellas de las grandes ligas eran precisamente pues personajes afroamericanos, ¿no? Ken Griffey Jr., Prince Fielder o Cecil Fielder, grandes peloteros y grandes nombres que recordamos hoy, pero tienes también la razón. Y cómo se ve el cambio hoy por hoy, la suerte o la fortuna, claro, que también con base en su calidad, parece sonreírle a los latinos, porque hoy las grandes estrellas que vemos ahí en los equipos de las mayores son precisamente latinoamericanos, que también han tenido que surcar un camino bien difícil, ¿no? Con las granjas que se han hecho de grandes ligas en República Dominicana y en Venezuela sobre todo, pero uno piensa que firmando el muchacho ya la hizo para el resto de su vida, y no. No, al contrario, apenas empieza un camino que muchas veces está lleno de escombro y que también tiene bastantes situaciones ahí racistas. Mira, hay algo que no podemos dejar de ver. El béisbol en los Estados Unidos, prácticamente en los high school, hay pocos programas de béisbol, mucho de fútbol americano y basquetbol. Y ahí tú ves la concurrencia que hay de afros americanos en el béisbol y en la NBA, que prácticamente los blancos también pudieran decir que están excluidos en la práctica del basquetbol, porque salvo muchos europeos que han entrado, sí, jugadores estadounidenses es lo mínimo que hay en la NBA en comparación a los 50 o a los 60. Y eso está determinado también porque el béisbol, como casi todos los deportes profesionales, son deportes de personas humildes que tratan de cambiar su vida, que es lo que pasa en América Latina. Y en América Latina sabemos que los muchachos tratan de llegar a grandes ligas para cambiar todo un sistema de vida y pasar a otra clase social. En Estados Unidos, el béisbol, grandes ligas, tiene que esforzarse más en conquistar a los jóvenes para que jueguen béisbol, porque además, evidentemente, el béisbol a veces es aburrido, eso tenemos que reconocerlo. Hay veces que hay partidos esos que lo que dan ganas de bostezar, no todos los partidos son buenos. Entonces, desde el punto de vista de actividad física, el fútbol americano tiene mucha más actividad, igual que el baloncesto. Entonces, además de que los salarios son mejores para estos afroamericanos. Entonces, hay que emigrar todo esto. Y vamos a ver Ken Singleton, qué es lo que dice, y tú lo vas a decir la carta, ¿no? Claro, con gusto. Ken Singleton, jardinero de grandes ligas de 1970 a 1984 y ahora comentarista en transmisiones televisivas de los Yankees, dijo: el ambiente para los peloteros afroamericanos durante mis días jugando en las grandes ligas fue bueno, debido al hecho de que el porcentaje de peloteros afroamericanos en grandes ligas era mucho mayor de lo que es ahora. Parecía que todos los equipos tenían peloteros negros estrellas. Los peloteros negros constituían casi el 20% de los jugadores de grandes ligas. Eso es un promedio de 5 jugadores por equipo y prácticamente todos titulares, ¿eh? Ahora es menos del 10% y algunos equipos no tienen ningún jugador negro. Los fanáticos estaban acostumbrados a ver a los peloteros negros entre los mejores jugadores. Y claro, también ahí ganando los guantes de oro, los bates de plata, los Cy Young, los héroes en los campeonatos, en fin. Han tenido que superarse en muchas situaciones, incluso algunos como Reggie Jackson, que no era ni afroamericano ni mexicano, era estadounidense 100%, pero pues mucha gente por su color de piel, por su propio nombre, Reginaldo Martínez Jackson, pues también se tendía a rechazarlo, ¿no? Él se encumbró
con sus grandes actuaciones en la Serie Mundial, por eso se llama, o le dicen Mr. October o Mr. Octubre, ¿no? Entonces también ese tipo de situaciones reinaban, Gilberto, donde pues no podía ser definido ni de color ni blanco, estaba ahí en medio y también empezó ahí otro tipo de racismo. Yo no creo que Grandes Ligas esté incentivando esto, porque al final a ellos les conviene que entre más jugadores. Yo creo que es un problema, desde mi punto de vista, tú sabes que cada cual tiene, se acerca desde un ángulo con una opinión al asunto, pero yo creo que es un problema social, es un problema de que Grandes Ligas tiene que hacer más escuteo, por decirlo así, entre los muchachos de high school. Mira, mi hijo juega ahora una categoría de ligas pequeñas. Okay. En las escuelas que están alrededor no tienen un solo terreno de basquetbol. Tiene terrenos de baloncesto y de fútbol americano, pero de béisbol no lo hay. Entonces, la escuela que tiene terreno de béisbol, la calificación es malísima. Es decir, tú no puedes enviar a tu hijo a una escuela solamente para que juegue béisbol cuando la calificación es mala. Claro. Entonces, los muchachos, afortunadamente, están estos campeonatos que se juegan de Travers, que juegan aquí en Estados Unidos, pero sin embargo, ya de middle school, ya los muchachos están jugando fútbol americano, sobre todo afroamericano, yo los veo, los equipos, y están jugando también basquetbol. Entonces, Grandes Ligas tienen que incentivar, llevar a los barrios, donde están estos barrios de muchachos afroamericanos, tratar de incentivarlos y conquistarlos de nuevo para el béisbol, para que jueguen. Porque el atleta, después que Robinson rompió, como tú bien dices, en el 47, todo lo que fue el racismo, que fue realmente rampante, y por eso jugadores como mi padre no pudo jugar en Grandes Ligas, de las Ligas Negras, afortunadamente todos son Grandes Ligas, eso, el béisbol ha ido cambiando su mirada. Pero a pesar de todo, hay aficionados que tienen esa visión. Y mira lo que dice Dusty Baker. Dusty Baker, jardinero en Grandes Ligas de 1968 a 1986 y manager de los Astros en la actualidad, dijo: me acusaron de inventar historias en Chicago sobre las cartas repletas de odio que recibí, las amenazas con antras, las cartas que recibí. El FBI incluso estuvo en mi oficina, la División de Crímenes por Discriminación. Me acusaron de inventar cosas para que la gente me cogiera pena. Yo no inventé nada. Yo nunca tuve miedo de hablar, pero siempre seleccioné mis palabras con cuidado. Y aunque nunca tuve miedo de hablar, muchos sí lo sintieron. Si decidías decir algo, más vale que estuvieras en una posición muy buena, donde no pudieran deshacerte de ti. Realmente no puedes culpar a los jugadores por no querer hablar, porque no se encuentran en una situación segura. Hubo muchas veces que quise decir mucho más, y no solo decir la verdad, sino decir toda la verdad. Siempre dije la verdad, pero a veces tienes que controlar cuánta verdad dices. Y evidentemente es obvio que hay situaciones de racismo todavía. Eso, el racismo es un problema cultural, es una construcción social, no es de otra manera, es la percepción que tienen las otras personas sobre el color de tu piel y sobre todo eso, si te va a subestimar o no. Todavía, tú sabes que en Europa todavía le dicen a muchos jugadores negros mono, en Italia, en Francia. Es decir, eso es algo que es difícil de ver, pero realmente estas declaraciones en ESPN de estos jugadores a mí me sorprendió. Y que lamentablemente, Gilberto, muchas veces o prácticamente siempre basta con una sola opinión, ¿no? Una manzana podrida entre quizá toda la multitud que ya ha asimilado un poco mejor esta diversidad que existe en el planeta y tiende sobre todo esas redes de respeto, que es la palabra fundamental, respeto. Pero basta con uno solo que no tenga bien definidas esas cuestiones en su cabeza y planta ahí la cizaña y se va contaminando. Y claro, la persona pues aludida se tiene que sentir mal, ¿no? Porque pues, no es tratado simplemente dignamente, no es tratado con dignidad, con empatía, que se debería practicar no solamente en el béisbol o en el deporte, sino en todos los terrenos. Ah, claro.
Sobre todo en los últimos tiempos con el Black Lives Matter, con los sucesos, los deportistas han salido al frente a decir todas estas cuestiones del racismo. Claro. Y que me parece que es interesante y esperemos que Grandes Ligas tome carta en el asunto de esta situación de racismo. Bueno, hoy mismo, Gilberto, que sucedió ayer o el fin de semana, un asesinato de un muchacho afroamericano, 20 años, ahí en la zona de Minneapolis, y hoy se negaron a jugar los Mellizos de Minnesota, tenían juego contra los Mediarrojas de Boston, ¿no? También como una manera de protestar por la brutalidad policíaca que también existió en este caso, y bueno, pues por el propio grito de guerra que ya tuvieron, ¿no? Que sigue haciendo mucho eco, lamentablemente, porque se siguen dando situaciones que le dan ese poder, como esa precisamente que sucedió en Minneapolis. Entonces, son situaciones que seguramente vienen desde los propios peloteros, pero hacen el ruido suficiente para que Ligas Mayores les permita posponer el encuentro. Bueno, no sé, creo que vamos a una pausa, ¿no? Bueno, vámonos, vamos a la pausa. Está muy interesante el tema, la verdad no quisiéramos cortarlo, pero bueno, el tiempo también apremia y nos marca que vamos ya a la pausa. Y no se vaya, porque al regresar tenemos nuestro cuarto bat, un niño del campeón del mundo, sí, de la Serie Mundial de Ligas Pequeñas. El primer país que conquistó este torneo fue, mira más, México. ¡Órale, hombre! Y claro que tenemos hoy un invitado mexicano que nos va a hablar de toda esa experiencia y de mucho más, porque vaya que tiene mucho, mucho para hablar en tema beisbolero. Y también en la sección Unión Laguna 80 años, el caso de Terrence McDuffie. ¿Y usted lo conoce? ¿Se le hace lógico que quiten una victoria a un equipo porque un pitcher tiraba muy duro y era de noche? Bueno, pues eso y más le vamos a platicar un poquito más adelante. Vamos a la pausa. Hola a todos, mi nombre es José Blanco Herrera, soy médico especialista en medicina del deporte, con doctorado en esta área también. Agradezco a Gilberto Diego para poder impartir esta conferencia y también contribuir con la Fundación Martín Diego. El tema que yo abordaré será control médico del entrenamiento en la natación, actividad esta que ya tengo más de 40 años trabajando. Fui médico de las selecciones cubanas de polo acuático en la década del 80 y posteriormente de la selección cubana de natación. Y actualmente soy médico de la selección brasileña de natación, específicamente con nadadores de aguas abiertas. Así que los espero el día 24 de abril. Abrazos. Nuestro invitado es un hombre que desde niño está vinculado al béisbol. Por sus venas corre pelotas, bates, y su mente siempre ha estado muy ligada al béisbol desde que era un niño. Y ya como un hombre tiene excelentes resultados como primero fue manager y ahora como presidente del equipo Monterrey. Con nosotros, nuestro amigo, amigo personal, el ingeniero José Maíz. Bienvenido, Pepe. Gracias por la invitación, Gilberto. Muy contento de verte de nuevo y de platicar contigo. A mí también me da muchísimo gusto porque hace mucho, mucho tiempo que no nos vemos personalmente. Así es, pero todavía sigo recordando mucho también las hazañas de tu padre que yo alcancé a ver allá en los 40, finales de los 40 y 50. Es el mejor extranjero que ha venido a México en toda la historia. No ha habido nadie mejor que él, pichando y bateando, tremendo, tremendo pelotero. Y lo que tú dices es muy cierto. Qué lástima que no nació 20 años después. Muchos años en Grandes Ligas y seguramente estuviera en el Salón de la Fama de Grandes Ligas. Bueno, él está en el Salón de la Fama de Grandes Ligas. Bueno, sí, pero podía haber estado con muchos récords en Grandes Ligas por su calidad. De pitcher, de bateador, es el mejor extranjero que ha venido a México en toda la historia. Bueno, realmente fue la primera contratación importante que hizo Pasquel y a partir de ahí empezaron a llegar jugadores importantes y ustedes tuvieron la suerte de tener a uno de ellos que fue Lázaro Salazar, el príncipe.
a Lázaro Salazar y a Roy Campanella y pues muchos que vinieron aquí, pero gracias a, pues gracias a que desgraciadamente, en el caso de ustedes, a que en aquel tiempo no permitían que jugar en grandes ligas por los motivos raciales que tú has expuesto, pero la verdad, eso fue una tristeza y qué bueno que ha cambiado, pero todavía falta mucho por cambiar. Mira, yo les decía el otro día, y se lo dije una vez a Fernando Valenzuela, yo no me explico por qué Fernando Valenzuela no está en el Salón de la Fama, si cuando estaba el béisbol para abajo completamente en Los Ángeles, no en Los Ángeles, en todo el mundo, cuando la huelga con la fernandomanía, él fue el que reactivó el béisbol de grandes ligas. Olvídate de sus récords y todo lo demás. Más que nada, todo lo que él hizo para que la gente volviera al béisbol. Y yo nomás por ese hecho, ya es un hecho que tiene más mérito que muchos otros jugadores que están ahí. Y sin embargo, lo que dices tú, si él hubiera sido americano, él ya estuviera en el Salón de la Fama de Cooperstown. Bueno, nosotros desde aquí, desde el programa, hemos hablado, hemos comentado en otras ediciones la injusticia que hay con los latinos, porque no solamente Fernando Valenzuela, o Reyes Miñoso, ¿por qué no está en el Salón de la Fama? Claro, claro. Hay varios jugadores, y realmente en un programa dijimos que era indignante que la selección se fuera en blanco para el Salón de la Fama, y hay que democratizar el hecho. Es decir, que no sea solamente que quede con los periodistas de béisbol de América, sino que también participen los periodistas de América Latina, donde están los jugadores y que puedan votar también. Pero claro. Pepe, quiero hacerte una pregunta. Sí. ¿Cómo es que tú decides hacerte dueño de un equipo, sobre todo en México, donde es tan difícil recuperar la inversión en un tiempo? Y sobre todo que tú eres ingeniero, un ingeniero laureado, y te has metido en un negocio que realmente en muchas ocasiones tuviste pérdidas. ¿Cómo fue que hiciste, cómo fue que decidiste voy a ser dueño de los Sultanes? Déjame decirte cómo fue esto. A mí me tocó ir al Campeonato Mundial, como tú mencionaste, del 57, cuando el juego perfecto de Ángel Macías, único en toda la historia. Y ahí también se batalló. ¿Cómo es posible que en el 2005 yo entro al Salón de la Excelencia en Williamsport? En el 2016 fui el primer latino. En el 2016 entra Mariano Rivera, que jugó béisbol de liga pequeña en Panamá. Y hasta el 2017 entra Ángel Macías, que simplemente con su juego perfecto, con las dos películas, muchos niños de todo el mundo se metieron a jugar béisbol. Entonces yo les decía y les explicaba el por qué. ¿Por qué no está Ángel Macías dentro y estoy yo? ¿Por qué no lo meten? No es posible que quien más ha metido gente al béisbol de ligas pequeñas no esté dentro. Desgraciadamente, hasta el año 2017 me llaman a mí de Williamsport, porque yo ya tengo ahorita desde el 2008 de ser el director nacional de todas las ligas pequeñas en México. Y me llaman para decirme, oye, ¿cuándo le gustará a Ángel Macías entrar al Salón de la Excelencia? Wow, le dije, espérame, en 20 minutos te contesto. Yo ya no le hablé a Ángel. Ángel ha estado muy enfermo de Alzheimer. Le pasó Alzheimer hace 10 años. Y fue caminando. Y entonces le dije, en 20 minutos te contesto. Yo no le consulté a Ángel y le hablo a Mr. Kinner y le digo, ¿sabe que él quiere entrar el 23 de agosto del 2017 durante la Serie Mundial? Y me dijo, oye, me parece muy bien. Yo escogí la fecha del 23 de agosto porque ese día se cumplían 60 años. 60 años de su juego perfecto. Tuvieron que pasar 60 años para que lo metieran ahí. Por ser latino, porque si ha sido americano hubiera entrado mucho antes. Ah, claro. Yo le estuve platicando y le dije, hay que decir esto, agradecer lo otro. Él en español hizo su speech y todo. Y yo temblando porque él ya no captaba mucho, ya no retenía mucho. Y mira, Dios es tan grande que a la hora que le toca hablar, dice todo lo que yo le había dicho y todavía le agregó más y perfectamente bien. Apenas termina de hablar, yo traía su reconocimiento y luego me dice, Pepe, ¿a qué venimos? Imagínate que todo el público lo disfrutó, toda su familia lo disfrutó y él ya no se dio cuenta ni a dónde había entrado. Entonces, a mí eso me dolió mucho porque yo se les había estado insistiendo desde que yo entré, dije, no puede ser, yo creí que estaba él adentro o algo.
Y luego me dijeron, no, es que nosotros consideramos no nada más lo que haces en ligas pequeñas, sino toda tu trayectoria y una bola de cosas. Pues sí, pero si vamos a méritos, alguien que no hay otra persona en el mundo que haya metido más gente a jugar béisbol en ligas pequeñas que él, hasta la fecha. Sí, pero yo te preguntaba por qué te metiste en el negocio de... Ah, de ahí voy. Yo fui a ese campeonato de liga pequeña, luego fui al mundial de la Liga Pony en Washington, Pensilvania. Fue mi mejor mundial. Sí. Campeón bateador, me robé el home y muchas cosas. Fue mi mejor mundial. Y luego tuve la oportunidad de ir al mundial de la Liga Colt en 1961 en Alville, en Texas. Regresando yo del mundial de la Colt, vienen los Gigantes de San Francisco a buscarnos. Me seleccionan y todo, y me querían llevar, pero de pitcher, ¿no? Y le digo, no, si yo bateo bien. Y total, me querían firmar. El scout que vino fue Dave García. Y a él, a mí me había recomendado, según me dijeron, Ramón Lachita García, que estuvo muchos años en México con los Diablos Rojos. Uh-huh. Él me recomendó con Dave García, que le decían el Pocho. Él vino aquí a Monterrey, me hizo pruebas y todo, y quería firmarme. Va con mi papá, y mi papá le dice, no, él tiene que ser ingeniero y civil. Yo me sentí frustrado porque yo me quería ir de pelotero, pero bueno, yo le hice caso y creo que tú tenías la razón. Y entonces, bueno, yo seguí jugando béisbol en el Tecnológico de Monterrey. Yo regresé al béisbol, al Tecnológico de Monterrey, porque ya no había béisbol en Tecnológico de Monterrey. Cuando yo entré, mi papá era amigo de las autoridades de ahí, y entró el béisbol en Tecnológico de Monterrey otra vez. Jugué 11 años con el Tecnológico de Monterrey. 2 de preparatoria, 5 de carrera, y 4 mientras hice mi maestría. Entonces, en el año de 1982... los Sultanes de Monterrey tenían de presidente antes a Pedro Treto Cisneros. Y se fue presidente de la liga. Él se fue de presidente de la Liga Mexicana, y entonces ellos andaban buscando un presidente para el equipo de los Sultanes. Me invitan a mí porque me veían todos los días atrás del home y que mucha gente se acercaba a saludarme, y me invitan a mí y se forma un consejo. Yo fui presidente del consejo. Soy presidente todavía del consejo desde 1982. Y en 1986... ellos deciden vender algunas acciones. Y entonces le platico a mi mamá y mi papá, oye, fíjate que van a vender algunas acciones de los Sultanes. Dijo, yo le entro. Y entonces papá compró una parte, Pepe Carlos Martínez otra parte, y la cervecería se quedó con otra parte. Y en el año 2000 eran tantas las pérdidas que había, que cervecería tenía muchos equipos, tenía 38 equipos entre béisbol y fútbol. Entonces perdía mucho dinero en los deportes. Entonces decidieron vender todas las franquicias, exceptuando Sultanes. Pero en el año 2000 dijeron, ahora sí, ya no. Entonces van con unos amigos y dicen, oye, pues si yo también estoy poniendo, nosotros también estamos perdiendo. Mi papá en el 86 había comprado esa parte y compró. Bueno, después de eso, me dicen, aquí queda un 32% de acciones, que era lo que tenía cervecería. Nosotros teníamos un 34%. Y José Carlos Martínez tenía otro 34, en 68 y 32 de cervecería. Y me dicen, no, queremos que ustedes sigan al frente y te regalo a ti el 32% de las acciones. ¡Wow! Pero mi papá le entró porque en el 86 me dijo, mira, no te dejé ir de peloteo profesional, pero a ti te encantaría estar en el béisbol profesional. Yo las compro y te las regalo. Y así fue como entré yo al béisbol profesional. ¡Contra! ¡Qué historia tan bonita! De verdad, una historia muy bonita. Y toda la vida él me apoyó cuando yo iba a algún campeonato nacional o iba a alguna cosa internacional, o como fui, cuando fui a Cuba, a la séptima Copa Interamericana. ¡Claro que sí! Ahí nos conocimos, que te hice una comida en mi casa. ¡Claro que sí! Todavía me acuerdo muy bien. Estaba lloviendo tremendamente. Tremendo aguacero. Yo tenía un polaquito, un carro chiquito. Casi tú no cabías en ese carro. Oh, no. Sí, me acuerdo muy bien que fuimos allá a cenar a tu casa y encantados de la vida. Y ahí nos conocimos y pues ahí yo era el manager de la selección mexicana. De la selección mexicana, sí. Aparte, mi papá patrocinaba muchos equipos amateurs aquí en México. Siempre apoyó el béisbol. Y entonces nosotros teníamos un equipo de la constructora, yo era el manager, y quedamos en el segundo lugar entre 27 mil equipos en el,
no, 21 mil equipos en el torneo del PRI. Y ahí fue cuando, entonces me nombran a mí manager de la selección mexicana y me toca ir a Cuba, donde me tocó conocer Cuba y después ya fui varias veces más. Y encantado, me encantó mucho a mí tu país, ¿eh? Un país hermoso. Lástima que no todavía no volvamos a la normalidad, pero es un país hermoso. Eso es difícil. Pepe, ¿qué significó para ti estar en ese equipo de los pequeños campeones? Cuando ustedes se juntaron, había muchachos de todas las esferas sociales. ¿Cómo fue la camaradería? Lo hemos visto en películas, pero me gustaría que tú dijeras algún testimonio de esa época, de lo que tú... Pues, mira, te voy a decir, eran tan humildes la mayoría de los muchachos. Yo era de clase media alta y había otro muchacho de clase media y todos los demás eran de veras muy, muy pobrecitos, de una clase muy, muy baja, no tenía nada. Entonces nosotros nos conocimos jugando en contra en la liga pequeña y a la hora de sacar la selección, nos preseleccionaron a 18 muchachos, cortaron después a 4, practicábamos 4 horas todas las tardes. No había en aquel tiempo ni el Gatorade, ni el nada de eso, ni el Powerade, ni nada. Nos daban puras pastillas de sal para que no nos deshidratáramos. Y estuvimos practicando y practicando hasta que cortan a los muchachos y entonces nos dicen, van a ir ustedes al campeonato mundial. Pero llévense ropa para 3 días nada más, porque lo más seguro es que el equipo de México les va a ganar el primer día. Y fíjate lo increíble, jugamos contra el equipo Aztecas de la Ciudad de México en McAllen, Texas. O sea, nosotros nos hicimos un autobusito muy, muy destartalado, el autobús. Tenías que abrir las ventanas porque si no, no te entraba aire. Llegamos al puente, tuvimos que cruzar el puente a pie, no había dinero. Y total, llegamos y a un hotel que era Rio Grande Courts, así se llamaban. Y era un hotelito de madera, éramos dos por cada cuarto, eran dos camas queen size. Y mi compañero de cuarto el primer día, aquí te va una anécdota, mi compañero de cuarto el primer día era Norberto el Verdugo Villarreal, el catcher del juego perfecto, él fue el catcher. Y era un muchacho que era tremendo, muy inteligente y todo, pero tremendo. Total, ese día se acuerda, él en su cama, yo me acuesto en la mía, la mañana me lo encuentro yo tirado en el suelo. Y le digo, ¿qué te pasó? Le decían el verdugo. Le digo, ¿qué te pasó, verdugo? ¿Te caíste? No, Pepe, me tuve que bajar a dormir porque yo en mi casa duermo en el piso. Caramba. Así humildes eran. Yo a los 12 años, pues eso me cayó muy, lo sentí muy fuerte, pero fue una gran enseñanza para mí, el de que todos somos iguales. Y a mí me ayudó mucho en mi vida profesional porque yo trato mucho con los peones, con los albañiles, con los fierreros, carpinteros, etcétera. Lo mismo que he tratado con presidentes de Estados Unidos y de México y de muchos lados. Entonces a mí eso me ayudó muchísimo en mi carrera profesional porque yo podía convivir muy, muy a gusto con ellos, me echaba el taco con ellos ahí en el comal, ahí que calentaban a mediodía y la llevaba muy bien, la llevo muy bien con todo mi personal, gracias a Dios. Esa fue mi primera enseñanza que tuve ahí. Luego, posteriormente, llegamos ahí en McAllen, seguimos jugando juegos, ganamos 5 juegos seguidos y entonces teníamos que ir a dar a Corpus Christi. Fuimos a Corpus Christi y en Corpus Christi algunos de los muchachos ya estaban, como le llaman en Estados Unidos, homesick, o sea, melancólicos. Sí, sí. Entonces mi papá fue a casa de los papás de todos a que les hicieron una cartita a cada quien porque algunos no se querían regresar. No, síganle para adelante y échenle ganas, le decían los papás. Y entonces mi papá les llevó las cartas a cada quien, se fueron, siguieron para adelante y luego ya fuimos a, bueno, ahí ya comíamos bien porque ahí estábamos en la base naval. Entonces comíamos con todos los ¿cómo se llaman? Los marinos. Y luego nos mandan a Fort Worth, ahí también jugamos otros 2 partidos y estábamos en la base aérea. Y ahí ganamos un juego que fue extra innings. Íbamos ganando 4-3 nosotros en la última entrada, lanzando a Enrique Suárez. Y le dan jonrón. Y esta es otra anécdota también. Y ahí se la jugó César Faz. Le dan jonrón y se pone el juego 4-4. Y por reglamento no podías pichar más que 6 entradas. En aquel tiempo no era por lanzamientos, era por entradas. Era por entradas.
6 entradas. Y yo ya había pichado un juego en McAllen, que lo había, un juego completo, que lo había ganado 7-1. Enrique Suárez había lanzado, que eran 6 o 7 juegos. No, él llevaba como 3 o 4 juegos y Ángel Macías otros 4 y yo 1. Y entonces, pero si Ángel Macías entraba a relevar en la 7ª entrada, no podía pichar al día siguiente. Tenías que tener mínimo un día de descanso. Entonces, va y me dice a mí, ¿cómo te sientes? ¿Todo bien? En la parte alta de la 7ª metimos 2 carreras y me dijo, si se te envasa uno, vas para afuera. Bueno, yo saco 2 outs, luego doy una base por bolas, dije, ya vienen por mí. Pero como habíamos metido 2 carreras, yo creo que César Faz pensó, bueno, si le llegan a un jonrón, se empata el partido y entonces ya meto a Macías, no me queda otra. Entonces él se la jugó conmigo, saqué el 3er out, ganamos el partido y el día siguiente Ángel lanzó para ganarle a Waco, Texas, 11-2 y ser campeones de Texas. Y ahí ya era nuestro segundo campeonato. Habíamos sido campeones nacionales ganándole a los Aztecas de la Ciudad de México con un juego y luego campeones del sur de Texas con ese juego que lanzó Ángel Macías. De ahí vamos a Louisville, Kentucky. Y ahí en Louisville, Kentucky, el primer partido, ahí nos alojaron en la YMCA. Ahí el primer partido lo ganamos 13-0, pichando a Enrique Suárez. Y el segundo partido, 3-0, un juego de un hit que lanzó Ángel Macías y se lo dieron en la 6ª entrada, en la última entrada. Él pudo haber lanzado casi 2 juegos, uno sin fin de carrera y el perfecto seguidos. Bueno, ahí ya teníamos el derecho de representar al sur de Estados Unidos en el campeonato mundial en Williamsport. Y ahí llegamos a Williamsport y el primer día nos dan nuestros uniformes, yo era el más alto del equipo. Y el pantalón me quedaba aquí, me quedaba en el pecho. Y yo era el más alto. Entonces dijeron, ¿qué hacemos? Al día siguiente había el juego. Pues no, pues es el único equipo en toda la historia que ha jugado con su uniforme que dice Monterrey, en lugar de decir South, de South Texas. Nada. Entonces, el primer juego lo lanza Enrique Suárez, un juegazo. 2-1. Un duelo de picheo tremendo. Y en el juego final, bueno, y nos dice César Faz, quédense a ver este partido que era entre la Mesa California y Escanaba, Michigan, porque contra el que gane es contra el que vamos a jugar mañana. Y la Mesa California le ha dado una paliza a Escanaba, Michigan, lanzando un zurdo, Joe McKeeraham, que después pichó un poquito, jugó un poquito en Grandes Ligas con los Medias Rojas de Boston. Zurdo, ponchó a 15, y detrás de la barda del Parque de Ligas Pequeñas hay una lomita, y después de la lomita, pues ya, la gente se siente ahí en la lomita y todo. Oye, este muchacho se voló 2 veces la barda y la loma. Bueno, yo dije, ¿qué va a pasar mañana? Pobre Angelito, le va a tocar pichar a Macías y esto está muy difícil. Sin embargo, ahí es otra anécdota. Ángel Macías nació el mejor día de su vida. Ni cuando se casó fue el mejor día de su vida. El mejor día de su vida fue cuando lanzó un juego perfecto. Y pues... Es el único en la historia. Es el único en la historia en esas ligas. Único en la historia en una final en toda la historia de los 75 años de ligas pequeñas. En ligas pequeñas. Fíjate, y no estaba en el Salón de la Fama hasta hace 3 años. ¿No? Es increíble. Es increíble. Y total. Sí, dime. Dime. Termina, bueno, tiene la idea. Total, íbamos empatados 0-0. Nomás llevamos un hit que me había tocado darlo a mí en la 3era entrada, un doblete. Y en la parte baja de la última entrada, le dan un pelotazo al primera base a Ricardo Treviño, que era muy lento, zurdo, era el más chico de nosotros, tenía 11 años nada más. Meten a correr por él a un muchacho que era muy rápido, Mario Ontiveros. Luego viene a batear el primer bat, que era Baltasar Charles, le mandan toque de bola y tratan de sacar en segunda, y no sacaron segunda y quedan hombres en primera y segunda. Y ahí te va otra anécdota. Yo era el segundo bat, Ángel Macías venía de tercero y Enrique Suárez el cuarto. Nos junta César Faz ahí, antes de que yo vaya a batear. Me dice, no te voy a ordenar toque a ninguno de los 3. Yo lo que quiero es que uno de los 3 me traiga la carrera. Bueno, me toca la fortuna de dar otro doblete, empujo la primera carrera, dominan después a Macías, viene Enrique Suárez, da otro hit, empujo otras 2. Total, metimos 4 carreras. Y a Ángel nomás le tocaba sacar los últimos 3 outs, y eran 7º, 8º y 9º bat. Y ponchó a los 3. La realidad es que en el juego real ponchó a los 3.
Y fíjate qué tan perfecto fue el juego perfecto de Ángel Macías. Ninguna pelota salió del cuadro. 11 ponches y 7 flies y roles al cuadro. Los fielders, yo era left fielder, Enrique Suárez center fielder y Rafael Estrella right fielder. No vimos una pelota que nos llegara ni rodando ni de fly. Así de perfecto fue el juego de Ángel Macías. Entonces, Pepe, ahora, hablando un poco de la actualidad, el COVID ha sido un azote para los deportes profesionales. Sí. Vi una entrevista tuya hace poco que decías que vas a abrir el terreno. Sí. Exactamente, estabas hablando de eso, pero vas a abrirle el estadio con distanciamiento. ¿Qué política vas a emplear? Mira, vamos a seguir todos los reglamentos que está usando Major Leagues. De hecho, ahorita se acaban de abrir los estadios de fútbol el día de ayer, y nada más permitieron el 20% que entrara de gente. Yo creo que la próxima semana ya pondrán el 30%, porque ya aquí en nuestro estado, Nuevo León, ha bajado mucho la pandemia. Teníamos 1,500 contagios diarios y ahorita estamos en 125, 122. Teníamos 45, 50 muertes diarias. Ahorita las muertes son 10, 12, 5. O sea, ha bajado mucho. Ya se está vacunando a la gente también aquí en el estado de Nuevo León. Entonces yo espero que para mayo 20, que nosotros vamos a iniciar la temporada en Monclova, jugando contra Monclova allá, porque ellos fueron los campeones, y abriendo aquí en Monterrey el 25 de mayo, o sea, dentro de mes y medio prácticamente, creemos que podemos estar metiendo ya 40 o 50% de público. Pero sí, con todo lo que hay, la sana distancia, el cubrebocas, que aquí lo traigo, nomás me lo quité para hablar. Claro. De hecho, a mí me dio el COVID. Afortunadamente yo fui asintomático. Me dio el COVID, pero como nunca fumé, nunca tomé y mucho ejercicio, pues no sentí nada. Nomás me dio, me retiré para no contagiar a nadie y luego ya me puse las dos vacunas y yo ya estoy vacunado. Qué bueno. Mi familia también, ya toda la familia la vacuné y todos estamos tranquilos. Entonces, otro plan que tengo yo con las autoridades de aquí es hablar con ellos y decirles, bueno, aparte de la gente que puede entrar con sana distancia y todo, ¿por qué no tenemos una sección en que los que ya les hayan puesto las dos vacunas, pues pueden estar con el gel, con su tapabocas y todo, pero están en alguna sección para ver si podemos meter gente también de la tercera edad? No quieren que entre gente de 65 años para arriba. Yo ya voy a cumplir 77, tengo 76. Entonces, yo creo que es justo que si nos quedan unos pocos años de vida y nos encanta el béisbol, pues podamos ir a ver nuestro juego favorito. Ah, claro. Estamos platicando con las autoridades y creo que sí lo vamos a poder lograr. Pepe, te voy a poner la foto de un muchacho. Sí. De un muchacho, a ver si tú lo reconoces. A ver, producción. A ese niño. Era yo cuando tenía 12 años y jugaba con los Incas de Aco. Sí, y antes. Mira, ese muchacho, los resultados que ha tenido después de todos los años. Pues mira, bendito sea Dios. Salón de la fama del Tecnológico de Monterrey en 1993. Salón de la fama del deporte latinoamericano en Laredo en 1993. Salón de la fama del béisbol profesional de México 2002. Salón de la fama del béisbol profesional de México 2005. Salón de la fama de la Confederación Deportiva Mexicana CODEME 2011. 5 salones de la fama. ¿Te lo has cogido todo, Pepe? Hay uno que está repetido. El Salón de la Fama que hice profesional de México 2 veces, no, el del 2005 es el Salón de la Excelencia de Williamsport, Pensilvania. Ah, caramba. Y falta uno, que fue el primero, el Salón de la Fama del Gobierno del Estado de Nuevo León, donde entramos todo el equipo en 1957. Entonces son 6. 6. Y estoy en otro chiquito, pero ese no lo nombro porque está chiquito. Pero 6 muy reconocidos. ¿Qué pensaba ese muchacho? ¿Tú crees que ese muchacho de 12 años pensaba que iba a tener todos estos resultados en béisbol y que su vida iba a estar totalmente vinculada al béisbol en esa época? Jamás de los jamases, pero también me he puesto a pensar que si hubiera sido un béisbolista profesional, no hubiera podido estar en todos esos salones de la fama. Pepe, ya para finalizar, quiero recordarte que yo te llamé en un momento determinado, pero el cáncer me agarró para hacer un torneo infantil en Martín de Higo. Yo creo que sí, que podemos organizarlo en algún momento. Ah, sobre claro. Todo,
Sobre todo porque la fundación está dirigida a estos muchachos. Encantado de la vida. Lo que tendríamos que hacer es esperarnos nomás a que pase la pandemia para que todos los niños empiecen a jugar. Bueno, ya ahorita en Nuevo León, ya ahorita ya están jugando hasta los de 6 años para arriba. Y ya no lo permite el gobierno del estado. Y esta semana, precisamente esta semana, empezamos con los de 3 y 4 años. Ya lo permiten porque ya ha bajado mucho la pandemia. Yo quisiera que pasara esto de la pandemia, que se abriera ya los estadios y todo, y entonces organizamos algo en honor. Me encantaría muchísimo hacer algo en honor de tu papá, porque sé que es un hombre que lo mereció y lo merece y merece todos los honores del mundo por lo que fue. Y aparte, pues, la amistad que tengo contigo, no, olvídate. Yo encantadísimo de la vida de ver qué podemos hacer. Claro que sí. Yo sé que tú vas a apoyar a esta fundación que claro, en definitiva trata de ayudar a niños que, como compañeros tuyos en aquel momento, jugaron. Pepe, gracias por tu tiempo. Sé que tienes otras cosas que hacer y te agradezco mucho tu participación y todo tu apoyo. Al contrario, y estamos en contacto, Gilberto. Un abrazo para ti y toda tu familia. Un abrazo para ti, Pepe. Bye. Un abrazo para ti. Pasa buen día. Bueno, ustedes escucharon ya a José Mais, un hombre que va a apoyar a la Fundación Martín Díaz, sobre todo porque conoce el problema de la humildad de los jugadores, de los niños en el béisbol, donde no tienen todas las posibilidades. Y la Fundación no solamente lo va a ayudar en el aspecto deportivo, sino pretendemos también ayudarlo en el primer aspecto, en el aspecto educacional. Vamos a una pausa, pero al regresar, ay Dios mío, al regresar Martín Díaz renuncia por causa de Terry McDuffie. Y más adelante la primera mujer que jugó en Grandes Ligas de Béisbol. No se vayan, quédense con nosotros. Estimado todos, el próximo 24 de abril voy a presentar, dentro del evento científico que oferta la Fundación Martín Díaz, una conferencia relacionada al sobreentrenamiento deportivo. Vamos a abordar todas las causas que están relacionadas al sobreentrenamiento deportivo y cómo podemos diagnosticar preventivamente esta situación y garantizar que el deportista logre sus mejores resultados en las competencias fundamentales de la temporada. Sin duda, el entrenamiento deportivo es la base de la mejora del deportista, pero cuando no somos capaces de tener una buena relación entre las cargas físicas de entrenamiento dadas por volumen e intensidad y la frecuencia de la semana en relación con la recuperación individualizada del deportista, se puede ocurrir toda una serie de problemas que van desde fatiga, ya de cierta envergadura que puede producir lesiones, a otras que pueden producir muchos más problemas que son sobre los mecanismos endocrinos metabólicos en el organismo y sobrecarga cardiopulmonar. Esperamos que sea de su interés. Muchas gracias. ¿Se imagina usted que en un momento dado le quiten victorias a un equipo de béisbol porque metió a lanzar a un pitcher que tiraba muy duro? Eso sucedió. Fue en 1943. El Unión Laguna, ya lo habíamos platicado, en 1942 ganó el campeonato de la Liga Mexicana y en el 43 empezó muy bien. Ganó 14 de 10 de sus primeros 18 juegos. Contrataron a ese hombre que veíamos, Terry McDuffie. Ahí está parte del orden al bat que se usaba en ese entonces. Y bueno, el equipo caminó muy bien, estaba como de los favoritos a hacerse del campeonato, pero entonces entró la mano misteriosa de Jorge Pasquel, el patriarca del béisbol mexicano, el jerarca de la pelota en ese entonces, que vino con primero una advertencia para los dueños en una asamblea. Se dijo que Terry McDuffie, a quien veíamos precisamente en pantalla, no podía lanzar en juegos nocturnos porque tiraba demasiado recio, demasiado fuerte, tiraba rectas muy poderosas y eso ponía en riesgo la vida de los peloteros rivales. Imagínese usted, de ese tamaño era precisamente la tontería, ¿no? Hoy lo vemos realmente inimaginable, pero en ese entonces se aceptó por parte de los dueños.
Entonces salió el equipo de Unión Laguna, un juego nocturno, a jugar contra el Puebla en la capital de nuestro país, de México. Lanza Terry McDuffie, iban perdiendo el juego a pesar de tener a McDuffie y de ser de noche, es decir, los poblanos pudieron ver la bola, tan así que iban ganando por 2 carreras. Pero luego, ya a la altura de la 8ª entrada, Martín Digo, como manager, trae a batear de emergente y trae a batear a un emergente, pega un hit con la casa llena, se le cae o se le pasa la bola al jardinero central, entra en 4 carreras, gana el Unión Laguna. Lo que pasó después fue absurdo, porque justo antes de ese juego, el manager de Puebla le había dicho a Martín Digo, oye, Terry McDuffie no puede jugar, está en las reglas. Y Digo dijo, pues, ¿cómo? ¿Cómo que no puede jugar? Pues no, es de noche, no puede ir. Pues Martín creyó que era una tontería, que lo estaban burlando, que se estaban burlando de él, que le estaban viendo la cara, porque eso no es béisbol. Pues total, se hizo este juego, y al final de temporada la sorpresa para el Unión Laguna fue que se le quitó esa victoria y otra más porque no habían jugado con la pelota oficial de la liga. Y bueno, pues se escribió una historia negra en el béisbol mexicano, porque el Unión Laguna en porcentaje de juegos ganados había superado a Monterrey, pero le quitan esos 2 juegos y en los últimos 2 juegos de la temporada no sale al terreno de juego el equipo de Puebla, que estaba aquí en Torreón, y después de una lluvia se había programado un doble juego para un día domingo, y sí, y aunque el estadio estaba a reventar lleno, finalmente el equipo poblano no se presentó. Dijo Unión Laguna, pues con esos por forfeit somos campeones, no hay problema, pero el señor Pasquel otra vez metió la mano y dijo, no, esas victorias por forfeit no se van a otorgar. Total, por todos lados le robaron el campeonato al Unión Laguna, que debió ser bicampeón de la Liga Mexicana en el 42 y el 43. Pero Martín Digo tuvo una opinión, por supuesto, muy importante y muy interesante. Vean nada más lo que dijo en 1943. Eso es para mí, estimados señores, mis queridos peloteros, respetables periodistas y dignos visitantes a esta convivialidad. Es obra del pasado y conste que vengo siendo el más perjudicado, pero yo prefiero un segundo lugar ganado y no un campeonato robado. Duro ahí el maestro. He escuchado por allí que ustedes tratan de retirarse en definitiva de la Liga Mexicana por lo que acaba de ocurrir y en lo que ustedes tuvieron mucha culpa por no defenderse a tiempo con la energía que era preciso e indispensable. Eso refiriéndose a los directivos de la Unión Laguna. Es lo peor que puede hacer un conglomerado de dirigentes deportistas, pues con ello no hacen sino dejarle el camino expedito al enemigo y nunca lograrán los fines que perseguimos los deportistas honrados, desterrar de nuestro ambiente a los chacales. Efectivamente, en el 43 ya no volvió a la Unión Laguna, se retiró y se fue a la Liga Nacional. Yo he pasado por cosas muy grandes en lo que a chanchullo se refiere y lo que ustedes están experimentando no me asusta. Ya lo esperaba, porque hasta para un niño no era un misterio que los fines que persigue Jorge Pasquel no son otros que los que imperan el béisbol de México en la forma tiránica, altanera y arbitraria, pues para ese señor el decoro deportivo y la lucha limpia son letra muerta. El encumbrado magnate ha olvidado que fue un servidor de ustedes, es decir, el propio Digo, quien lo llevó al béisbol, que de esto él no conoce nada. Por lo mismo, no puede sentir el béisbol como lo sentimos nosotros y como ustedes sienten que creyeron ingenuamente que estaban tratando con gente honorable cuando dejaron todo en manos de ese señor. Fue duro el maestro Martín Digo, y es que lo que le hicieron sí fue una auténtica tomada de pelo, no para el equipo, no para Martín, sino para todo el béisbol. Existe controversia de si era justo que no dejaran tirar a McDuffie en juegos nocturnos. Hablamos con Ramón Sotomayor, un reconocido fotógrafo deportivo durante más de 50 años aquí en la comarca lagunera, fotógrafo también muchos, muchos años del béisbol profesional aquí en la región. Él nos habla de qué tan peligroso era realmente un alumbrado deficiente como los que había años atrás para poner en jaque la vida de un pelotero. Vamos a escuchar. Bueno, mi opinión sobre el alumbrado en el Estadio de la Revolución, principalmente cuando yo tomé por primera vez fotos nocturnas de béisbol, que fue como en el 88, no, en 89, por ahí, que reinició el béisbol ahí en el Estadio de la Revolución, la verdad era bastante
bastante débil el alumbrado en esas fechas. Me acuerdo que tomábamos las fotos, nos metíamos casi al terreno de juego, estábamos un lado ahí del auxiliar de primera, ahí un lado de los ampalles de primera o de tercera, nos poníamos ahí a tomar las fotos, ahí un ladito de casi pegados al tercera, y las tomábamos con flash, porque no había un buen alumbrado, era muy débil la luz en el Estadio de la Revolución. Eso aunado a la fotografía con negativos de aquel tiempo, pues hacen más difícil la situación. Y pues yo, para un pelotero, pues creo que también haber sido más difícil batear, ¿verdad? O acostumbrarse a la luz. Ahora, si estamos hablando de un juego suspendido en los años 40, cuando la luz era muy, muy débil, obvio que pues el pelotero no veía bien la pelota, pero también el fielder tampoco la veía bien, o sea, las condiciones estaban parejas, como para haber suspendido un juego de béisbol por esa causa, pues no es motivo, fue un buen motivo para ellos para quitarle el campeonato a Unión Laguna. Para quitárselo a la mala, habla la experiencia de Ramón Sotomayor detrás de la lente durante más de 50 años, aquí en la comarca lagunera, y muchos, muchos, cientos, miles de juegos de béisbol han pasado por sus ojos. Ahí el caso de Terrence McDuffie y el tremendo, horrible robo al bicampeonato que se ganó a toda ley, el Unión Laguna, del gran Martín Diego Llanos, el maestro, así de sencillo. Que por cierto, en ese 43, otra vez fue campeón de ponches. Ya habíamos dicho que en el 42 ganó la triple corona de pitcheo, en el 43 fue el campeón de ponches, y eso que llegó un poco tarde a la temporada. No se vayan, amigos, vamos a hacer otra pausa más, pero al regresar, un diamante negro, y además, ¿se imaginan ustedes a una mujer jugando béisbol en las grandes ligas? Ya la hubo, se lo contamos al regresar. Hola, mi nombre es Julio Díaz, soy médico especialista en medicina del deporte, y los estoy invitando a participar el próximo 24 de abril en evento patrocinado por la Fundación Martín Diego sobre temas de medicina deportiva. Yo estaré hablando sobre muerte súbita en el deporte. Un saludo y los espero. Martín Diego, su fundación. Y en Estrellas por Siempre tenemos a otro cubano de las ligas negras que ya está en el Salón de la Fama. Y ustedes verán quién es, uno de los grandes lanzadores de todos los tiempos en Cuba. Un hombre flaco de unos 70, que pesaba alrededor de 75 kilogramos, le impuso un récord de 45 escones de forma consecutiva, de ellos 25 a los equipos de grandes ligas que iban a entrenar a Cuba en esa época, y empezó el 15 de noviembre de 1908 con jugadores estelares de aquella época de grandes ligas. Y se llegó a decir uno de los entrenadores o un manager que si lo pintaban de cal se lo llevaban para grandes ligas. Baby Ruth dijo que con el diamante negro y con Cristóbal Torriente él ganaba la temporada y se iban a pescar. De ese tamaño era el diamante negro José La Caridad Méndez, que además jugaba shortstop. Cuando fueron a reclutarlo para entrar al equipo Almendares, que fue en 1907, el scout fue a buscar a un lanzador que estaba ahí en Matanza, porque el diamante es de Matanza, y la recomendación que hizo para el equipo dijo: el lanzador no me asombró tanto, pero hay un negrito que juega shortstop que es
estelar, es una estrella. Y así comenzó la aureola de José Lagaria Méndez, que nadie entendía que pichara tan duro. Según las crónicas, tenía una curva para abajo demoledora. En lo que es las Ligas Negras, ganó 87 y 31, pero fue campeón en las series mundiales de la Liga Negra en 23, 24 y 25. Tres series, series mundiales de Ligas Negras consecutivas ganó, e incluso en uno de esos juegos pichó en dos ocasiones, cuando ya su carrera prácticamente estaba terminado. Se retiró en 1927 y murió tuberculoso en 1939. Murió José Lagaria Méndez. Los historiadores cubanos han hecho una buena labor buscando los restos de muchos peloteros. Desde el punto de vista individual, por una iniciativa de ellos, no por el gobierno, sino por una iniciativa de ellos, muy loable, y han estado buscando restos de, por ejemplo, encontraron lo de Cristóbal Torriente y varios peloteros que se fueron perdiendo esos restos. Así que el diamante negro, pongan de nuevo producción el Salón de la Fama del diamante para que la recordar. Ese es el diamante negro. Así que lo recordamos hoy como uno de los grandes del béisbol de América Latina, porque es cubano, pero representó a América Latina en aquel momento en Estados Unidos. ¿Y saben quién es la primera mujer que jugó un equipo de grandes ligas? Pues ahí van a verla ahora. Marcenia Lye Stone, Toni Stone. Nació en 1921 y murió en 1996. Ella firmó con el equipo Los Payasos, Los Clones de la Liga Negra. Entró justamente cuando Hank Aaron, que se fue para Grandes Ligas en 1953. Ella fue una jugadora de segunda base sobre ella una gran publicidad en torno a esta actividad, porque ella no solamente era una mujer que jugaba béisbol, sino estaba en un equipo de hombres. Y vean ustedes algunas fotos de esa época, cómo incentivaron a la presencia de la Stone. Ahí la ve que se está maquillando para no perder su femineidad. Muchos dicen que todo esto fue una propaganda para llevar los jugadores, a los aficionados al terreno, sobre todo en aquel momento que la Liga Negra estaba perdiendo capacidad. Lo cierto es que sí jugó 30 partidos en 1953. Se le conocía como el sobrenombre de Tomboy a esta mujer. Se terminó llamándose Toni Stone, como se reconoció. Toni jugó muchos partidos jugando contra hombres. Hay la anécdota de que le iba a dar un hit a Satchel Paige, eso no está comprobado, pero Marcenia Lye Stone está en la historia del béisbol como que fue la primera que estuvo en un equipo de grandes ligas. Hasta aquí, Estrellas por Siempre. ¿Y saben qué? ¿Están preparados? ¿Tienen un buen bate? Se lo advierto, porque viene Aaron Argüelles con las rápidas. Hola a todos, mi nombre es José Blanco Herrera, soy médico especialista en medicina del deporte, con doctorado en esta área también. Agradezco a Gilberto Diego para poder impartir esta conferencia y también contribuir con la Fundación Martín Diego. El tema que yo abordaré será control médico del entrenamiento en la natación, actividad esta que ya tengo más de 40 años trabajando. Fui médico de las selecciones
cubanas de polo acuático en la década del 80 y posteriormente de la selección cubana de natación. Y actualmente soy médico de la selección brasileña de natación, específicamente con nadadores de aguas abiertas. Así que los espero el día 24 de abril. Abrazo. Bien, amigos, llegamos a las rápidas. Tome su bat y prepárese porque ahí van algunas rectas humeantes. Todo lo que acontece en el béisbol de las mayores y de otras partes del mundo. Vamos a comenzar con el nombre de moda, Yermín Mercedes, el dominicano que tuvo que esperar hasta los 28 años de edad para debutar en las grandes ligas. Ahora todo mundo habla de él con los Medias Blancas de Chicago, y es que empezó la temporada y su carrera pegando 8 hits en sus primeros 8 turnos al bat, prendiendo la mecha para que los Medias Blancas puedan ser considerados entre los favoritos a llevarse el banderín en la división central de la Liga Americana. Apréndaselo, Yermín Mercedes tiene mucho para dar, pero no todo es bueno con los peloteros latinos en las mayores, porque una leyenda ya auténticamente, Miguel Cabrera, está lesionado. Los Tigres de Detroit lo colocaron en la lista de inhabilitados debido a que tiene un esguince en el bíceps, y esto ha afectado al venezolano durante este inicio de la temporada. Miguel está jugando en la primera base, pero muchos dolores ya le han impedido estar dentro del terreno de juego, y es por ello que los Tigers lo colocaron en la lista de inhabilitados. Ojalá y venga una buena recuperación, uno de mis jugadores favoritos, y seguramente también está en el gusto de muchos de ustedes como pelotero. Aquí en Torreón ya empieza a respirarse el béisbol, porque el equipo de los algodoneros de la Unión Laguna ya está reportando a su pretemporada. Hoy fue el primer día y vemos imágenes de pruebas de detección de COVID que le realizaron a la totalidad de los peloteros que han venido con el equipo Guinda, y hoy tuvieron su primer meeting ahí en el Estadio de Béisbol de la Revolución. La temporada de Liga Mexicana inicia el día 21 de mayo, y desde hoy, 12 de abril, los jugadores y todo el cuerpo técnico encabezado por el manager Omar Malavé ya están trabajando en la pretemporada. Y si hablamos de rápidas, vean nada más lo que hizo esta chica, Hope Treadwell, jugadora de la Universidad del Norte de Texas. Lanzó un juego perfecto, 21 outs, allá juegan a 7 entradas, en División 1 de la NCAA, pero Hope los 21 ponches, los 21 outs, los consiguió por la vía del ponche. Increíble el dominio de esta jugadora, Hope Treadwell. Y bueno, hay juegos perfectos y quizá hay juegos aún más perfectos. Este debería ser uno de ellos. 21 ponches de 21 outs, increíble. Hasta aquí las rápidas, Gilberto, ¿qué te parece? No, realmente es impresionante que haya hecho todos esos outs ponchando a la gente. Realmente es impresionante. Es un récord. Evidentemente es un récord. Evidentemente. Ha habido juegos perfectos en el División 1, pero no con tantos ponches. El número máximo de ponches había sido 13. Imagínate ahora con 21. Increíble. Increíble, increíble. Pues no sé si le pudieron sacar el bate a Aarón, que viene siempre muy duro, tirando por arriba de las 100 millas. Las rápidas es una sección para estar al día con aquellos seguidores de béisbol que sepan más o menos las últimas noticias. Gracias, Aarón, por tu participación. Bueno, ahí están para que se suscriban. Esto es una idea de nuestra productora, la gran Marisol Digo. Ahí yo no me puedo mover así, ¿eh? Ojalá yo pudiera moverme así, pero es una nota simpática para que se alegren todos, porque este programa no solamente es de cosas serias, también es para alegrarnos y pasar un buen rato. Gracias, Aarón, nos vemos el próximo lunes. Gracias, Gilberto. Te mando un abrazo, al igual que a todos nuestros amigos. Sigan disfrutando del rey de los deportes, el béisbol. Pues, señores, todo lo que comienza termina. Pero antes, les recuerdo nuestra conferencia en abril. Ahí está. Vamos a ver si producción pone la...
Ahí está. La conferencia de medicina y ciencia del deporte ya está abierta a las inscripciones el 24 de abril con tres eminentes médicos: el doctor Armando Pancorbo, el doctor Julio Díaz y el doctor José Blanco. José Armando Pancorbo, que va a dar una conferencia súper interesante sobre el sobreentrenamiento en el deporte, la muerte súbita y el control en la natación del doctor José Blanco. No se lo pueden perder. Inscríbanse. El viernes, ya saben la cita, el viernes va a ser en Fórmula de Higo y vamos a hacer un análisis sobre el congreso o el descongreso del Partido Comunista, donde una vez más la población cubana va a terminar siendo engañada. Fórmula de Higo a las 8 de la noche por YouTube y Facebook. Así que espero que se suscriban a nuestro canal para seguir creciendo y darle a ustedes lo mejor que podemos hacer, que tratar de hacer todos estos programas con un gran profesionalismo. Así que me despido. Nos vemos el lunes en otro programa de Martín Digo y su fundación, pero los espero el viernes en Fórmula Digo. Y recuerden, nosotros aquí miramos el pasado para mejorar el presente. Sean felices, porque siempre hay tiempo. Nos vemos.